Los sarcófagos de Carajia son un conjunto de ataúdes según la tradición funeraria de los chapapoyas, de hasta 2,50 metros de alto, con formas humanas. Fueron encontrados en el barranco de Carajía, en el distrito de Luya, en el departamento de Amazonas, en Perú, en 1985 los encontró el arqueólogo peruano Federico Kaufmann, gracias a las referencias proporcionadas por Carlos Torres. La costumbre de los chapapoyas de usar sarcófagos para enterrar a sus muertos en ataúdes cuya forma sigue el contorno de la figura humana fue mencionada el Mercurio Perano en 1971. Esta particularidad de funeraria recibió poca atención de los estudiosos. Una expedición conducida por Federico Kaufmann logró localizar el sitio de Carajía, el más importante grupo de sarcófagos hasta entonces conocido, el cual permanecía intacto. Los sarcófagos de Carajía son únicos en su género por su tamaño colosal y por su cuidadosa elaboración. El hecho de que estuvieran emplazados en lo alto de un barranco de difícil acceso ha permitido que se conserven a salvo de manos extrañas y de depredadores. Gracias al apoyo prestado por miembros del Club Alpino Peruano a los sarcófagos Arqueólogos les fue posible escalar 24 metros de pared rocosa vertical y acceder a la gruta donde están emplazados los sarcófagos, que se encontraban a más de 200 metros del fondo de la quebrada Carajía. Está constituido por siete sarcófagos. El tercero se derrumbó posiblemente por el seísmo de 1928 desapareciendo en el abismo. Como quiera que los sarcófagos están lateralmente unidos unos a otros, el que se desplomeó había forrados en los costados a los contiguos. Este hecho permitió reconocer en detalle el contenido de estos sarcófagos y determinar el de los restantes, que de esta manera tuvieron que ser violentados y parecen intactos. En el interior del sarcófago abierto se encontraba una momia sentada sobre un pellejo y envuelta en telas mortuorias. Objetos de cerámica y ofrendas diversas acompañaban al difunto. La datación obtenida por radiocarbono, al analizar los restos orgánicos ofreció la fecha de 1460 después de Cristo. Rodedores y aves de rapiña habían alterado el contexto del entierro. El otro sarcófago estaba vacío por haber sido carcomido y retirada del lugar la momia y sus pertenencias. Los sarcófagos están conformados por grandes cápsulas antropomorfas hechas de arcilla mezcladas con ramas pequeñas y piedras, aplicadas sobre una estructura de cañas o ramas. Solo la cabeza y parte del pecho son combatos. Tanto el cuerpo como la cabeza están decorados con pintura roja de dos tonos, aplicada sobre una base blanca. Se considera que estos sarcófagos son evocaciones de la forma típica del fardo funerario costeño y cordillerano, que corresponden al periodo Huari. En uno como en otro caso, la forma transforma ha sido dada solo en cuanto al contorno del cuerpo humano, sin que se evidencie las formas correspondientes a las extremidades. Hay que remarcar que la cabeza del sarcófago ha recibido tratamiento escultórico y que del rostro es el resultado de copias en arcilla de máscaras funerarias originalmente hechas de una talba recortada en forma de media luna para representar la mandíbula.